En el capítulo de hoy, viajamos desde Tranqueras a la ciudad de Rivera y lo hicimos en tren. Acompáñanos en esta nueva experiencia. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, no sé a qué hora nos miren, pero nosotros buen día. Estamos yendo acá en Tranqueras a la estación de tren, que supuestamente pasa el tren hoy. Es feriado, pero es laborable, hay gente esperando, así que sí, pasa. Porque los feriados no laborables no circula, solo circula los lunes y viernes. Y hoy pasa porque estamos llegando y hay gente esperando. Sí, pasa, sí. Hoy es lunes, vamos a aprovechar que todavía estamos acá para hacer ese viajecito en tren. Una experiencia. Una experiencia nueva. Si algo le faltaba, Soca y Sopa Tour. Ahora en tren. Andar en tren. Bueno, les vamos a dejar imágenes, por supuesto. Vamos para Rivera. A Rivera. Este tren hace el circuito Tacuarembó-Rivera. Pasa por aquí y va a Rivera, así que nos vemos. Thank you.
Yo que esto. Bueno, llegamos a Rivera. Qué linda experiencia. Un paseo espectacular. La verdad se hizo cortito. Se hizo corto, sí. Re corto. Ahora a la tarde tenemos la vuelta. Vamos a aprovechar porque es más, venimos para hacer unos trámites, acá unas cosas, unas compras. Y mostrar también algo de Rivera, ¿por qué no? Y en la tarde volvemos en esta super máquina. Rivera es una ciudad del norte de Uruguay. Limita con la ciudad de Santana do Livramento. Cuenta con una población de aproximadamente 102.000 habitantes. Si contamos las localidades adyacentes de Lagunón, La Pedrera, Mandubí y Santa Teresa, la población sería de aproximadamente 107.000 habitantes. Rivera es el departamento con mayor población afrodescendiente de todo el Uruguay. Las principales fuentes de trabajo del departamento de Rivera son la forestación, la vitivinicultura, la apicultura, también la ganadería, la minería y el turismo. Estamos en los puestos acá. Pensé que igual, miren, ya hice una comprita. Las de tres por tanto. Tres por tanto. Igual pensé en que venga a Rivera pensando que es más barato. No, creo que en Chuy está más barato porque en Chuy, mire, vamos a hacer. Compré calzoncillo. Calzoncillo. Allá en Chuy están que 3%. Sí, 4%. 4%, 3%. 4%, 50%. Acá sí. 3 por 200, 19.80 pesos cada uno. Igual parece buena calidad. Sí, pero también a veces depende eso. Pero no, es de lo más barato. Y no, por lo general los kiosquitos estos son los más. Así que para que tengan una idea de los precios. Seguimos mostrando y recorriendo.
Julita hizo su compra. Seguimos recorriendo. Sí, me compré lentes, no me los puse todavía. Su papita hizo su compra. De lentes de sol, todavía lentes no. De sol, 250. 250 pesos. Vamos a ir pasando todos los precios. Lentes de convengamos que no es una óptica ni. Obvio. Modelo lindo. Esto tampoco es una óptica, o sea, están chuecos. Por eso los quería cambiar. Pero ahora me voy a comprar un estuche de esos duritos, si veo. Y está. 250 pesos los lentes. Los lentes. Seguimos. En la mañana comidita a buscar comidita reponer energías sándwiches como simple se llama, sí, sándwiches calientes, sándwiches 90 simple. Pesos vamos a ver cómo es la porción y cómo está el sabor. 90 pesos el sándwich en Rivera en un carrito acá en la plaza internacional. Estamos pasando todos los precios porque si vienen para que sepan 90 más. Pesos uruguayos por si no ven de otro lado igual. Todo muy lindo, muy limpito, la gente no se ve nada raro, viste que para ser una ciudad grande sí no se ve nada raro, nada fuera de lugar, aunque a veces pasa en la ciudad grande que se ve todo, acá por ahora todo muy tranquilo, la gente muy bien, lo que sí te invaden mucho los vendedores de media y de chucherías que hay en la calle. Nos sentamos acá a comer y para un señor recién se atajan en la calle. Te socan las medias por delante. Está bien, están trabajando. El regateo. Si uno quiere comprar media, uno va a ir a buscar media. No es que vaya pasando por la calle. ¿Quieres media? Sí, dame. ¿Quieres calzoncillo? Sí, dame. Viste, yo voy a comprar calzoncillo y fui a buscar. Claro. O sea, por más que me vengas con 25 pares de media por 15 pesos, si no necesito, no voy a gastar. Porque sí. Pero además, todo bien. Cascada, yo. Cascada. Vamos a intentar hacer algo más o menos así. Vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer un día. Es un atardecer con una línea de cascada, que va a ser algo más o menos así. Va a ser la aureola del sol. Voy a hacer salto para el futuro, las termas. Voy a arrancar, obviamente voy a pasar por tranquilo, voy a subir la pena.
si están hasta el viernes, allá que es el viernes que yo arranco, el viernes voy a llegar a Tartagena. Voy a buscar un carro. Bueno, por los que están viendo el video de mi amigo acá, es Alfredo Sin Límite en YouTube. Pueden entrar allí, suscribirse a mi canal. Por eso están ayudando al arte callejero. Alfredo Sin Límite, en Instagram, Alfredo Sin Límite. Pueden entrar ahí, suscríbanse también ahí. Bueno. Estamos abajo en la sombra de la palmera aquella. Voy a intentar acceder a aquellas palmeras allí, chicos. Bueno. Si salen. Con la suelta con mi chico, solamente voy a hacer el marco para que quede rojito. Un placer conocerlos a ustedes, chicos, un placer mío. Siempre es bueno encontrar artistas. Bueno, chicos, yo le voy a dejar mi autógrafo, un día me voy a quedar famoso. Ya tiene un arte si mío Dios para quiere. Poder. La verdad que muy bueno. Pero no sé, como Picasso, pobre, que se murió después de un famoso, pero era algo. Ese es mi arte, espero que les haya gustado. Alfredo Sin Límite en YouTube, familia. Entra allí, suscríbanse, vamos arriba. Bueno, acá primero que llegó el sándwich, muy lindo para que vean el tamaño, miren mi mano, 90 pesos. Y el amigo que se mandó una obra de arte espectacular, en un ratito, la verdad, muy, muy bueno. Apoyen a este amigo que la verdad la rompe. Todo aquí, tienda, mira, la toalla de este elemento, mira, toalla de Bolsonaro. ¿Qué toalla de Bolsonaro? (risa)
arte callejero, como en toda ciudad, el amigo ahí, malabarismo. Acá venimos bajando, no sé si se escucha por el viento, pero... Está bravo el viento, nos metimos Brasil adentro ahora. Santana Dulibrante, recorriendo acá, la verdad, muy lindo todo. Está precioso todo, muy limpito. Muy limpito todo, sí, también. Muy ordenado el tránsito. Las ciudades grandes cuesta el tema de la limpieza. Sí. Y más las ciudades fronterizas. Nosotros tenemos la experiencia de Chuy, que no se compara en tamaño. Es mucho más chico Chuy, sin embargo es mucho más sucio. Eso es verdad, que es verdad. Entonces, la verdad que felicitaciones. Felicitaciones a toda la gente de Rivera porque está todo muy ordenado, muy limpio. Ahí va. Y lo único que tendríamos para criticar serían los baños públicos de la plaza. Eso sí no está limpio. Pero bueno, está. Son cositas nada más que decimos, pero tal, que las comentamos como comentamos todo, ¿no? Igual tuvimos que usarlo, así que no nos quedó. Sí, claro, no nos quedó. Seguimos, ahora somos, ojo al gol que somos artistas internacionales. Oh, sí, ojo al gol. Artistas internacionales cruzamos a Brasil, ojo. Vamos subiendo. Arre pechito. Pero venimos bien. De China. Creo que venimos bien. Una casa china, dice, ¿habrá chino ahí adentro? Me invade la duda, ¿por qué dice casa china y no es china? No entiendo. Mirá quién encontramos acá, un amigo, mirá. En una esquina de Brasil y vamos a ir más para arriba, pero se complicó porque mire. Allá arriba tenemos que... Vamos, que nuestras piernas aguantan. Vamos a ver si llegamos. Es mucho. La gente sube corriendo, yo voy caminando y apenas. Viento de frente. Viento de frente, ¿por qué hacen esto con nosotros? Alguien que lo frene, por favor. Alguien que lo frene, póngale una piedra. No, no, pero en serio, impresionante. No sé si se nota bien en el video, pero... No, no lo sienten, se notará, pero no lo sienten. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? O sea... Unos camiones de tierra allá abajo para rellenar. No. Es mucho. Plaza dice inaugurada el 26 de febrero del año 1943, siendo presidente de la República Oriental del Uruguay el señor general arquitecto Alfredo Baldomir, ministro de Relaciones Exteriores Alberto Guani, construida por la Comisión Mixta de Límites bueno, y lo mismo dice en portugués.
otra cara de Rivera. Estamos sala de espera de la estación. El tren de Rivera, estación de AFE. Sala de espera, la gente espera todo afuera. ¿Verdad? Sí, está todo afuera. Nosotros entramos para ver, ¿verdad? Sí, para chusmear, como si. Bueno, estamos en la dulce espera acá en la... Llegamos tempranísimo. Sí, casi digo la terminal, no, en la estación. No, en la estación de tren. De Rivera. Sí. Un día espectacular, la verdad. Muy lindo, de esos días, muy disfrutable que agarramos. Un día precioso. Sí, aprovechamos. Yo conocí Rivera, que no conocía. Precioso, me encantó la ciudad. La verdad, muy linda ciudad. Muy limpita. Muy limpita, me encanta. Que siempre destacamos eso, porque es feo. Entonces, está bueno destacar eso de Rivera, muy lindo, de verdad. Me encantó. Lo que sí, los vendedores que no te dan tregua. No, no te dejan respirar. 10 pasos, un par de medias, 10 pasos, un cuchillo, una linterna, 10 pasos más, un calzoncillo, 10 pasos más. Pero bueno, están trabajando, pero... Claro, sí. Con respecto a los baños, escuché que una señora estaba diciendo que... La intendencia puso perfumó toalla, o sea, todo descartable, ¿no? Sí, papel higiénico. Jabón, papel higiénico, pero bueno, dice que ponían y a la media hora antes ya no había nada, habían robado todo. Los rollos enteros se los robaban. ¿La gente de la intendencia reponía? Sí, en los baños que están en la plaza. Sí, en la plaza. Los baños que públicos. Anteriormente estuvimos criticando que estaban un poco descuidados. Sí. Que la intendencia iba 3 o 4 veces en el día a poner los rollos de papel, de toalla, ¿no? De jabón, cosas, todo. ¿Y que se cansó? Sí, menos de una hora y ya no estaba más, robaban todo. Entonces, la intendencia se cansó y tiene a unas personas que mantienen un poco ahí, cuidan, pero no, como que bajaron un poco los brazos porque, digo, y ellos están en el pueblo, quizás que no necesitan, pero una lástima porque la gente que anda de afuera, así como nosotros, y mucha gente que vimos usar los baños públicos de la plaza. Eso para nosotros, eso sí que oro. Claro, sí, encontrar un baño claro, público es y limpio y todo, pero bueno, lamentablemente la gente no cuida, no valora. Y bueno, así estamos Uruguay, lo primero que encontramos raro. Raro, sí. Eso. Bueno, y después cosas que encontramos, como por ejemplo el talento del amigo... El talento. Alfredo. Alfredo. Sin límites, el canal de YouTube. El canal de YouTube que nos hizo... Esta preciosura, ahí se ve, muy bien, divino. Después vamos a mostrar una fotita. Precioso con los dedos, pinta con los dedos. Hermoso, en una cerámica así. Impecable, es un mochilero que anda así recorriendo el Uruguay también. Con su arte, así que... Talento callejero, muchacho, verdad, muy muy buena onda, muy prolijo, vende muy bien lo que hace. Sí, a voluntad, le cobra voluntad lo que la gente quiera dar. Y la verdad que muy lindo, nos encantó. Porque mucho talento, también, muy ubicado. Sí, no es de esos pesados, que no, no mirá no, que no, esto, no. Se acercó, pidió permiso, sí. se presentó muy bien. Sí, no nos molestaba y nosotros, como todo lo que es arte callejero nos encanta, ya agarramos el celular y empezamos a conversar y la verdad que muy, muy bueno, nos sorprendió. Dijo que nos iba a seguir también en el Sí, que nos iba a seguir en el canal de YouTube, nosotros ya lo estamos siguiendo, sí, así que... La verdad que muy bueno encontrarnos con este tipo de arte, con esta gente así, y siempre hay, por todos lados, así que hay que valorar eso y darle una oportunidad y esperar a que termine su trabajo y que muestre lo que está haciendo. Ahí está. Que la verdad que muy lindo, nos encantó a nosotros. Vale la pena, así que ahora ya un ratito retornamos en tren a Tranqueras y bueno, y mañana vamos a ver qué destino tomamos.
Bueno, después de un largo y disfrutable día, sí, llegamos donde nos estamos quedando, a la casa del amigo Martín. La casona, otra casona más. La casona. Establecimiento apícola. O sea, acá se trabaja con el tema de la miel. Bueno, tienen la carpintería y donde arman los cajones para exacto, la abeja. Exacto, todo, sí, sí. Se mueve todo el tema de apícola acá. Lugar muy lindo, muy tranquilo. Precioso, la verdad. Estaba todo abandonado cuando llegó. Nos contaba Martín que, bueno, hizo un arreglo ahí. Se dedicó a mejorar el lugar y a poner, ese es uno de los tantas cosas que funciona acá en la casona. Sí. La miel, muy buena calidad. Y ahora llegamos, estuvimos conversando. Entramos, estamos a la hora del mate. Nos golpea la puerta el dueño de casa, y nos sorprendió. Siguen llegando regalitos de cositas. Nos vamos a llevar de recuerdo. La miel, la clásica miel. Miel de eucalipto. Y miel crema, dice. Dos tipos de miel. Para el mate, nos dijo. Para el mate. Lo vamos a guardar. No quiero abrir todavía. Muy prolijito, muy... Precioso. Vamos a mostrar alguna fotito o algo. Sí, y no queremos abrirlo. No queremos abrirlo, está hermoso. Así que la gente nos sigue de alguna manera mimando. Estos mimos, sí. Qué lindo, la verdad. Muchísimas gracias. Como de cada pueblo nos llevamos una cosita, cada pueblo tiene su encanto, cada lugar tiene su gente, cada gente tiene su forma, sí, de ser y de recibirnos. Así que bueno, agradecidos por eso. Muy lindo regalo. Miel La Casona. Muy recomendable. Allá vamos.